para que vayas con la nueva casa y solo desearte mucha suerte, que es la nuestra, que lo pases bien, que seas feliz aquí, que marques muchos goles y que tengas tarde de triunfo con el equipo de Madrid. Muchas gracias a todos y buenos días. Gracias, presidente. Muy buenas tardes, llevas unas semanas con nosotros. Bueno, primero antes de nada, muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias al señor presidente por esta gran bienvenida. A toda la gente del equipo que me ha tratado de la mejor manera desde que llegué y me ha apoyado en cada cosa que he necesitado. Desde bien, el equipo lo he notado fuerte, lo he notado con buena actitud, con buena disposición para trabajar siempre al máximo, para ir paso a paso, ¿no? Partido a partido, cosechando triunfos. Y bueno, ya todos mis compañeros han tratado de la mejor manera y eso hace todavía más fácil la adaptación al equipo y a la ciudad. ¿La presión es a la parte? No, para nada. Creo que siempre es bueno para mí, es un aliciente más, el saber que ese tipo de comparaciones se hacen conmigo, el saber que siempre jugadores de su calidad, de su talla, son muy importantes. Fue muy importante para el equipo. Me gustaría seguir sus pasos, me gustaría seguir creciendo como futbolista y bueno, con la ayuda de mis compañeros, cada uno en su posición lo que tenga que hacer, yo en la delantera haciendo goles, poniendo pases para gol, pues sería muy padre para mí y hacerlo de la mejor manera. Yo, con lo poco que llevo aquí en el equipo, he notado que el equipo está muy fuerte mentalmente, con esa intención de hacer las cosas bien partido a partido, sacar la mayor. También tuve la oportunidad de ya ganarlo y bueno, a los tres días estar debutando en un torneo oficial, hacerlo de la mejor manera y ganarlo, yo creo que fue algo muy padre, muy bonito para mí. Recuerdo que voy a tener ahí siempre, llegar y en tan poco tiempo haber ganado. Y bueno, no sé, entregarme todo cada partido para seguir creciendo. Y lo de los goles, eso sabemos que eso puede llegar. Eso, lo importante aquí es que el equipo siga sumando, siga haciendo bien las cosas. Uno va a aportar lo más que pueda, siempre dando el 100% cada partido para que el equipo salga a flote. Bueno, es un reto muy importante en mi carrera. Vengo a aportarlo todo, a dar lo mejor de mí. Y saber que ha habido mexicanos aquí en el equipo me llena de orgullo. Saber que es un equipo muy grande y compatriotas míos han podido estar aquí, haber vivido esto también. Y bueno, vengo a hacer yo mi propia historia, como ellos lo hicieron. Vengo yo a trascender, a seguir luchando por un lugar y a dar lo mejor. Como equipo son muy, muy similares porque los dos son equipos grandes, equipos que siempre están en la parte alta de la tabla y bueno, tal vez el fútbol cambia un poco, la forma de jugarse en los partidos es más intensa, habrá que saber adaptarse de la mejor manera a eso y estar siempre consciente de que ningún partido va a ser fácil, todos son complicados por lo que representa el Atlético de Madrid. Joven futbolista de 23 años, con gran potencial que viene a reforzar nuestra.